El analista deportivo, José Ramón Fernández, señaló que Andrés Manuel López Obrador sería una buena opción para el país. No es un Fidel Castro, es un líder diferente que se preocupa por la mayoría de los mexicanos, sobre todo los olvidados, no es un comunista. En una entrevista con el Burro Van Rankin, en un programa de internet llamado En Estado Almohadilla Inconveniente, el comentarista habló abiertamente de la situación del país y de los gobiernos. El presidente de la República no ha logrado afianzarse como un presidente sólido fuerte, ha habido una terrible corrupción en los gobiernos al interior del país, cada día encuentran una nueva mansión en un lado, Miami, Dallas, en todos lados, y eso ha afectado la credibilidad. De por sí la gente no le cree al gobierno, quieren un cambio radical, pero no saben cómo votar para hacer un cambio radical, no quieren una locura como Trump, quieren una medianía, un hombre que equilibre las cosas, porque aquí no hay una izquierda poderosa, hay más derecha que izquierda y más centro, pero me parece que México no se ha manejado bien, comentó. Para el comentarista, lo que se debe buscar es que el país sea tranquilo y ordenado, en el que los ciudadanos se sientan seguros hasta de salir a las 3 de la mañana. A la pregunta expresa sobre lo que piensa de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón respondió que es una persona que como jefe de gobierno de la ciudad lo hizo bien. Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ya pudo haber sido presidente y lo quitaron, le borraron los votos, la gente que cree que Andrés Manuel López Obrador es Fidel Castro, no, no es Fidel Castro, está muy lejos de Fidel Castro, dijo. Es un hombre que ha luchado mucho por las clases bajas, la clase baja del país, los pueblos olvidados. Además, indicó que no es comparable Trump con AMLO, pues los discursos son diferentes y más tranquilo, más suave, no es un comunista ni mucho menos, es un socialista como lo fue Zapatero en España. Además, señaló que sería bueno que AMLO liderara la izquierda, pues hay buenos personajes dentro de ella y equilibrar. Manejó la capital, y lo manejó bien, lo hizo bien, reconoció. Para el comentarista, el PRI está cada día más perdido y Margarita Zavala no tiene posibilidades de ganar, aunque sea brillante, por estar ligada a Felipe Calderón. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días, hasta pronto.